Bueno, ya en el aeropuerto mi novia se queda acá, ya se vuelve para Córdoba, así que bueno, me toca salir solito nomás rumbo Ushuaia, así que bueno, vamos a seguir viaje. Vamos a ver hoy a dónde paramos, capaz que vaya al lago Puelo, lago Puyén, alguno de esos, así que bueno, a seguir. La voy a extrañar, pero bueno, son las cosas de los viajes. De viajar juntos y después separarse, así que bueno, cuesta unos días acostumbrarse, así que seguimos ruta. Aeropuerto Internacional de Bariloche, acá se vuelve mi compañera, mi novia, así que bueno, nosotros seguimos viaje. Miren, un avión acaba de despegar, nos vamos de Bariloche y seguimos bajando, seguimos bajando. Cerro Catedral, no sé cuál de los dos, no sé si ese o aquel o el que está atrás, creo que en uno de esos es donde hacen esquí, me parece. Hoy tenemos lago Puelo y tenemos lago de Puyen. Creo que voy a parar el lago de Puyen porque estuve viendo un camping ahí que está muy lindo, así que bueno, vamos a ir aprovechando las últimas acampadas de esta parte acá, que son muy lindas, estos camping con vista a los lagos, ¿no? Miren qué bonito, la plantación de pino a los costados y el cerro ese que tenemos al frente, ¿no? Qué belleza, la verdad. Estamos a 40 kilómetros del Bolsón ya, así que bueno, estamos cerquita. Ya en un ratito llegamos. Ahí vamos a ver si vamos al Piletón del Manso, ya veremos. Bueno, estoy en el Bolsón. No sé si será pueblo o ciudad, pero es bastante grandecito, ¿eh? Cambio de planes, nos vamos al frente del lago Rivadavia. Tenemos 110 kilómetros, ahí estuve viendo hasta un camping espectacular. Así que bueno, vamos para allá. Más o menos me dice que a las 5 y 20 de la tarde estamos allá. Dos horitas, hora y 40. Miren qué lindo macizo el de frente, ¿no? Vamos por la ruta 71, Parque Nacional Valerce, Cholila. Lo que yo hago acá es desviarme de la ruta 40. Acá la ruta 40 va hacia nuestra izquierda, que va a dirección Esquel. Y nosotros acá nos vamos a Cholila, nos vamos a pegar un poco más para la cordillera. Y vamos a pasar por el Parque Nacional Los Alerces. Así que, bueno, me lo recomendaron mucho a esta ruta. Vamos a pasar por otros lagos más. Me dijeron que por este lado es más estepa patagónica. Y por este lado vuelve toda la vegetación y el Parque Nacional Los Alerces. Ha habido incendio, me dijeron que tenga cuidado, que me averigüe para ver si las rutas están habilitadas o no. Así que bueno, creo que por acá vamos a hacer algo alrededor de unos 180 kilómetros para volver a comunicarnos con Esquel. Y ahí seguimos por la ruta 40. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer por acá. Nos vamos a desviar y me la super recomendaron. Parque Nacional Los Alerces a 50 kilómetros y el camping a donde yo quiero parar está a cuánto, a ver, a 60 kilómetros. Así que bueno, ya en un ratito llegamos a estos lugares. Esto es Cholila. La verdad que me gustaría decir otras palabras, pero me acaba de picar, creo que alguna abeja o algo en el cuello. Pero qué bonito, ¿no? ¡Ay, hija de tu madre, cómo dueles! Oh, seguramente es una abeja. ¡Uf! ¡Ay, cómo me picó esa abeja! Picó con muchas ganas, la desgraciada. Camping Bahía Solís, 33 kilómetros. Ah, ya estamos, ya. Nada.
lugar, ¿no? Qué lindo. Aparte, no se imaginan el perfume que hay en el ambiente. Es algo exquisito. Por eso hay muchas abejas, abejorros, y ese fue el que me picó acá en el cuello. Desgraciado. Seguimos de ruta. Desde Cholila hasta Cholila, mejor dicho, llega el asfalto. Y ahora todo el camino hasta Esquel de nuevo. Tengo entendido que es todo ripio en este estado. La verdad que está hermoso. Así que lo vamos a disfrutar como me gusta a mí. ¡Vamos! Ya estamos dentro del Parque Nacional Los Alerces y lo que acabo de ver a mi derecha, el lago Rivadavia, gente. Prohibido el uso de drones. No, 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 qué preciosura, por favor, de lugar. Wow, 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 wow. No, 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 no. Camping listo. Miren qué hermoso lugar, ¿no? Miren allá. Yo quiero mostrarles lo que es el color de esta agua. Lo que es este lago, la verdad. Estamos dentro de un parque nacional, por lo tanto no se puede volar el dron. La verdad que una lástima. Pero bueno, me meto con las chanclas porque el fondo tiene piedritas, tiene partes que, bueno, por ahí se pone un poco más molesta en los pies. Bueno, ahí yo moví el fondo, pero miren, el agua me está dando en la panza y miren lo que es los pies. Qué preciosura de lugar, ¿no? Tiene toda esa playita y esto todo el área del camping, incluso para allá también. Allá creo que es otro camping y más allá hay más camping y más y más y más y más. Pero la verdad que es una locura, miren. Miren esa vista. Bueno, venía pasando mucho, pero mucho calor en la moto, la verdad. Y llegué acá al lago Rivadavia, que es en el Parque Nacional Los Alerces. Yo me desvié de la ruta 40, me vine por la 71, que pasa todo por el Parque Nacional. Es todo camino ripio y sale a Esquel. Son más o menos unos 150 kilómetros, más o menos, el camino. Pero impagable, miren lo que es este lago. Jamás, jamás me hubiese imaginado un camping así acá en el sur, ¿eh? Miren lo que es esto. Miren el tamaño de estos arrayanes. Creo que son arrayanes, pero miren lo que son, ¿no? Increíble el tamaño. Miren. No,
Increíble, increíble. Y el lago al fondo. Esa noche en el lago Rivadavia pude tomar unas increíbles fotografías. Aprovechando que no hay contaminación lumínica, miren lo que es ese cielo estrellado. Desde la playita, tomando un café. Bueno, la verdad es que he descansado muy bien anoche, muy muy bien. Estaba medio frío, pero bueno, hoy sigo rumbo a Esquel. De Esquel voy a seguir bajando por el 40 y a ver hasta dónde llego. Así que bueno, miren lo que es esta vista. Un paraíso, la verdad. Así que bueno, desayunamos y seguimos viaje. Vamos a poner en cero este. Nos vamos de este camping que la verdad ha sido increíble. Camping Valle Solís. Muy bueno. Bueno, y qué mañana que tenemos, ¿no? Qué buena mañana que tenemos, por favor, para andar. Así que bueno, nosotros seguimos dirección Esquel. Para allá. Vamos, el lago en el que estuve anoche parando, o el camping, está dentro del Parque Nacional Los Alerces y costea con el lago Rivadavia, un lago, ya lo vieron lo que es por fotos. Lamentablemente, o afortunadamente, los parques nacionales acá en Argentina no se puede volar los drones. Así que me parece bien. Para poderlo volar tenés que tener un permiso especial, sí o sí, para poderlo volar en los parques nacionales argentinos. Todos los parques nacionales que yo conozco, en ninguno podés volar el dron. Así que bueno, hubiese sido muy lindo ver en salir unas tomas increíbles, pero bueno, no se pudo, así que acá estamos. Quería ver un poco el mapa para ver más o menos por qué otro lugar lindo paso. Miren lo que es este camino. Miren lo que es este camino. Sendero a Río Rivadavia. ¿Será este? Miren lo que es eso. No. Vamos a sacar una foto acá. Bueno, quiero mostrarles un poquito la cubierta trasera de la moto. Como vemos, ya llegó ahí, ya llegó el testigo. Así que bueno, la cubierta esta ya está para cambiar. Tiene poco más de 18.000 kilómetros, así que bueno, yo creo que ya es un buen momento para cambiarla. Tiene todo el viaje a Brasil, que fueron aproximadamente 15.000 kilómetros. Y acá ya tengo un poco más de 3.000, así que y tiene más de 18.000 kilómetros, más de 18.000 kilómetros la cubierta de la moto. Y acá tenemos la sucesora, que es la misma cubierta. Qué lugar, ¿no? Increíble. Por favor, a los que estén viajando al sur o de sur a norte, no se pierdan este camino. Si vienen desde el sur hacia el norte, en Esquel, tienen que tomar la ruta 71, que sería esta, y van a pasar por el Parque Nacional Los Alerces. Y si vienen desde el norte, con dirección al sur, en Epuyén, algo así, parece que se llama el lugar, toman el desvío para Cholila. Y ahí van a encontrar esta ruta que asfalto llega hasta Cholila, y de Cholila ya comienza todo camino de ripio, así como este, ¿no? Pero el camino, bueno, hay que tenerle paciencia, está un poco roto, así que hay que ir
con cuidado. Hay mucha piedra suelta, hay mucho serrucho. Yo voy despacio, la verdad, porque bueno, el serrucho te desarma la moto. Y también por ahí para evitar un llantazo, porque bueno, ahí son ideales esos llantazos para romper una cubierta, ¿no? Bueno, y a lo largo de todo el camino van a encontrar camping, donde parar, proveedurías, cabañas, de todo, ¿no? Así que no se lo pierdan este camino, yo lo súper recomiendo. Porque la 40, si hubiésemos seguido la ruta 40, me dijeron que es todo estepa patagónica, así que por ahí es medio aburrido. Y la verdad que meterse en esta parte, conocer estos lagos, que el lago Rivadavia para mí fue uno de los mejores hasta el momento. Y acá debemos tener un lago, no te digo yo, mira qué es esto. Miren lo que es este lago, Lago Verde. No puede ser tan hermoso, miren. Qué preciosura, por favor. Miren cómo refleja todos los árboles en el agua. No. Qué belleza. Tengo que dejar encontrar lugares bonitos porque si no, no llego más a Ushuaia, ¿eh? Vamos a seguir que tenemos que avanzar. No. Miren lo que es eso allá. Color de agua que yo hay allá abajo. No. Bueno, un caminito medio complicado para bajar, que la verdad no tengo muchas ganas con las botas de enduro. No sé si se puede ver ahí. Pero miren lo que es eso allá. Río Ayayanes. Sigamos, porque no avanzamos más. Miren lo que es ese glaciar. Y ahí abajo, el río, el color que trae, por favor. Se acabó el ripio, tenemos todo ruta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bienvenido sea, asfalto. Yo a mí el camino de ripio no me disgusta para nada, ¿no? Pero bueno, qué buenas curvas, ¿eh? Ideal para terminar de gastar bien esa maldita cubierta trasera. Bueno, hay miles de lugares para parar a conocer y disfrutar acá, ¿no? Ustedes saben que me duele todavía un poquito el cuello. Ayer cuando venía en Cholila me picó una abeja. Me duele, yo supongo que puede ser una abeja, no me encontré el aguijón. Me lo clavo en la aorta acá la abeja. Rumbo a Esquel. Allá atrás se puede ver un poco de incendios y bueno, miren lo que es la ruta para allá, ¿no? Qué linda. Bueno, de los bosques de Alerces a pasar a la estepa patagónica, la verdad que miren lo que es increíble el cambio en 120 kilómetros, ¿no? La verdad que
es abismal el cambio que hace la Patagonia acá, ¿no? Miren lo que es. Pero bueno, seguimos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Cambio a peor el paisaje, ¿no? Antes al menos teníamos montaña, teníamos un poco de pasto, ahora es ese churqui y plano. Muchos kilómetros así. Lo bueno que acá se avanza mucho, ¿no? Porque al ser recto y no hay camino que nos haga serpentear, se avanza muchísimo. Debo estar en el promedio de 120 kilómetros por hora. La moto marca 130, pero marca 10 kilómetros más, así que venimos a 120. Entonces, en una hora, yo en la hora no le bajo el... no le toco el acelerador a la moto. Así que debemos hacerlo 120, 110 kilómetros por hora, ¿eh? Y ahora empiezan los pozos nuevos. No se imaginan el calor que hacen, pero miren, no hay nada. Realmente, realmente hay que tener huevo para hacerlo en bici a todo esto, ¿no? ¿Cómo haces acá? En bici. ¿A dónde paras a dormir? Porque no vas a hacer 150 kilómetros. Sí, lo capaz que los haces, no sé. Capaz que los haces los 150 kilómetros en bici. Allá hay unos arbolitos y hay un molino. Y es bajito el molino, tiene la torre bajita. Los tamariscos. Parador acá. Bueno, está bueno un parador así, como para tener un refugio, ¿no? En tantos kilómetros. Desastrosa el estado de la ruta, ¿eh? Por suerte yo en la moto lo puedo ir esquivando bien, pero bueno. Bueno, acabamos de cargar nafta acá en Río Mayo y seguimos rumbo a los antiguos. Quedan 180 kilómetros más o menos hasta los antiguos, así que le vamos a meter, será unas 2 horitas. Miren cómo voy acá echadito por el viento. Tengo viento del lado de la derecha, pero si me tiro para aquel lado, lo malo es que, bueno, ahí va, van navegando un poco la moto haciendo esto. Pero no saben el pedazo de viento que me está agarrando. Que me ha agarrado, mejor dicho. No. Una chapa que me saca la cabeza para atrás. No saben cómo le lleva la moto. Qué hijo de su madre, tío. En la provincia de Santa Cruz, anteúltima provincia de Argentina. No, pega acá de lado, de acá pega. ¡Hijo de madre! Están esas plantitas acostadas para allá. No me cansa tanto por la moto llevarla que vaya acostada, pero en cabeza. No, como yo tengo cogote largo y en cabeza me va a hacer la fuerza. Pero bueno, acá vamos. Sí, loco. Poder hacer de la trama. Sí. ¿Está mal?
Bueno, acá estamos en Gomería Fabis. Voy a cambiar la cubierta nomás, como verán. Ya tiene 20.000 kilómetros de cubierta, la verdad que aguantó muy bien. La super recomiendo, una goma muy buena. Y bueno, estamos también haciendo un chequeadito. Ya estaría para hacer el service. Ya tiene 5.000 kilómetros, pero bueno, le voy a tirar un poquito más. Capaz que lo haga hasta los 6.000. Y miren algo. A ver si se llega a ver. Bueno, ahí está el visorcito. Pero no consume una gota de aceite, la verdad. Qué buen motor, esperemos que aguante mucho más, ¿no? Bueno, moto lavada y ya le cambié la cubierta, revisé la cadena, la lavé bien, la tensé un poquito, la lubricamos. La moto está 10 puntos para seguir andando. Vamos a pegar una recorrida por Los Antiguos. Quiero ir a probar cerezas, quiero ir a ver unas plantaciones de cereza también. Acá en Los Antiguos es la fiesta nacional de la cereza y es uno de los lugares donde más producción de cereza creo que hay acá en Argentina, ¿no? Y es una de las mejores cerezas debido a su microclima. También tienen producción de damascos, duraznos me parece que no hacen, ciruelas, tienen muy buenas ciruelas, así que bueno. Y esta ruta, si la seguimos, vamos al paso fronterizo con Chile, ¿no? Paso internacional Río Yeyimeni. Acá está. Vamos a hacer una fotito acá. Ahora miren, esto está perfecto porque uno llega acá a la aduana y sabe que tenés que hacer la salida de Argentina. Pero yo allá en Los Libertadores no le vi el coso de aduana de Argentina. Así que, por un lado, me voy a justificar yo. La Querencia, ¿qué es esto? Qué lindo lugar, chacra la Querencia, visitas guiadas, merienda, mermeladas artesanales. Claro, estas chacras son donde producen las cerezas, si no me equivoco. Uy, qué lindo, miren. Podríamos venir a merendar a la tarde acá, ¿no? No sé. Nada, pero capaz que nos vamos al laguito. Qué lindo, ¿no? Quiero probar unas cerezas. Urgente, miren, ahí hay unos cerezos. Este camino que va al lago Buenos Aires, que lo tenemos allá enfrente. Qué bonito, ¿no? Qué finca el cerezal. No, sí, capaz que sean cerezos. Deben ser cerezos. Miren, todo esto acá son plantaciones de cerezos. Hay algunos que tienen y otros que no, o sea, que los han estado juntando. Pero acá de este lado, a ver si podemos ver. A ver si se ve. Miren, ahí se pueden ver toda la cereza, ¿no? Miren. Miren la cantidad que tiene. Qué lindo, ¿no? Qué tamaño de cereza, por favor. Son todas chacras, así que uno puede bajar y visitar, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver qué hay acá, en qué nos encontramos acá al fondo. Thank you.
Miren lo que es la hermosura del lago Buenos Aires. Miren lo que es. Hola, ¿qué tal? Sí. Ando buscando cereza, pero no sé si venden por gramo. No, por kilo. Ah, por kilo venden nomás. ¿Pero vos cuánto querés? No, un poquito para probarla, porque 2 kilos, ¿qué hago? Ah, qué tamaño que tiene, ¿no? ¿No venden entonces por menos 2 kilos? No, medio kilo querés llevar, ¿cuánto querés llevar? ¿Medio kilo, puede ser? Sí. Bueno. Voy, mientras tanto voy probándola. Sí, vas a ver. Eso te lo voy a comer en 5 minutos. Las zapatas son dulces. El puente, 50 metros y hay una ruta que sube, sí. Que sube. Sí. Esa es la 41. Bien. Bueno, esa ruta te lleva derecho al lago Posada. Bien. No hay desvío para la para izquierda, ningún para lado. Y está todo perfectamente señalizado. Bien, ¿es todo asfalto o es ripio? No, es el camino de montaña. Camino de montaña. Pero no es, como te voy a decir, que... Si vos allá si podés, si tenés... vas, seguro que en Asta hay. Pero en Lago Posada. Ah, después hay un istmo, ¿no? Que, claro. Que el lago está en dos colores. Ah, dos colores. Sí. Vos te vas. Bien. Es más, cuando vos vas para allá, hasta antes tenés que doblar. Porque Bien. Vas a encontrar el istmo, lo vas a encontrar antes. Bien. Entonces vos te mandás. ¿Cómo se llama eso? Es el istmo. Istmo. Está, es el que Sentate divide. Que la sombra. Bueno. Es el que divide el Pueyrredón del Lago Posada. Gracias. Y vos, cuando yendo para allá a tu izquierda, lo tenía el Salitroso. Tenés sí. tres lagos ahí. Sí. Después hay uno. Está el Salitroso, el Posada y el Pueyrredón. Y el Pueyrredón. Venís por la 41. Sí. Te mandás en el istmo. Sí. Te mandás en el istmo acá y vas a llegar acá donde está Mondelo. Agarrar acá hay un cruce. Acá está el Monte San Lorenzo y vos vas a pasar por el costado del Monte San Lorenzo. Todo en subida y vas y le das. Vas con esto, vas a tener que ir haciendo así. Sí. Porque donde se afloje la tierra, viste, vas a tener problemas. Claro. Es preferible que vayas haciendo así. Acá lejos arriba está el monte más alto de la Patagonia, el cerro más alto, que es el San Lorenzo. Acá está el cruce, vas a llegar a un cruce y una subidita, viste, lo vas a ver que está bien marcada, que va para arriba, que remonta para arriba. Y te vas hasta allá arriba, hasta donde vos puedas, y después mirás para abajo y después me contás. Sí. Es impresionante. Claro, eso es en el cerro San Lorenzo. Vos vas a estar al costado del cerro San Lorenzo. Después vas, cuando vos salgas de Posada, bueno, esto es acá. Vos vas a, para llegar al lago Posada, seguís por acá, son como de acá, son 20 o 24 kilómetros de este cruce. Llegás a Posada y en de acá de Posada salís abajo Caracoles. Sí. No sé cómo estar ahora, pero el tipo que estaba antes, que tenía la concesión, era preferible encontrarse con Drácula en medio de la noche, ¿viste? Ah, ¿sí? Ya te va a hacer de probar el de Damasca y Damasco. ¿Damasca y Damasco? Sí. ¿Por qué Damasca y Damasco? Porque este es Damasca, es una variedad del Damasco. Y tiene, o sea, vos lo ves, es parecido. Riquísimo. Sí. Mira que ese dulce de Damasco que están haciendo por ahora acá. Una locura. Bueno, estoy acá frente al lago Buenos Aires en Los Antiguos. Miren lo que son esas cerezas. Acá en la capital nacional de la cereza, producen cerezas, las exportan para todo el mundo. La verdad que nunca había comido una cereza tan dulce como esta. Muy, pero muy buenas. Y los señores que me vendieron esta cereza me estuvieron orientando por un par de caminos para hacer que no me vuelvo por la 40 de acá a Perito Moreno y Perito Moreno baje abajo Caracoles, sino me vaya por la 41 y de la 41 siga para el lago Pueyrredón y el lago Posada. Dicen que es algo increíble. Así que bueno, me voy para allá mañana. El problema es que no tengo nafta y acá en
En los antiguos no hay nafta, se fundió la estación de servicio, pero ellos, los señores que me vendieron estas cerezas, van en la tarde hasta Perito Moreno, me traen nafta y bueno, yo puedo hacer viaje mañana.